Dile a Renecito que no quiero luces ni bulla. Asegúrate que Caro esté listo. Y Alfaro que informe. Andrés Navarro echa a correr hacia el lado donde funciona aquel grito. Pero ven acá. Y está tan ocupado tu jefe que no puede venir a recoger un mensaje a la sierra. Mira, compañera, no te pongas así. Él tiene 40 líos en la cabeza. ¡Ah, sí! No, mire, si su jefe quiere verme, que venga aquí. Ayuda. Yo no me muevo. Y dame fuerza para llegar. Y dile que dice el comandante que tiene que verme. Aquí lo espero. Caray, ese manche tengo oficial. Espérate, que voy para allá a ayudarte ahora. Dale, ponte. Pon eso ahí y ayúdame un poquito. Dame, deja, deja, tráeme leña. Está bien. Mira quién llegó ahí. Vaya, Esther de cocinera. Digo, Lili. Ya tú ves, a buen tiempo. Le cambio el caballo por un poco de agua. Usted no tiene que cambiar nada. Sí, padre. Lo mismo. ¿Podríamos hablar aquí? Reinaldo, aquí hay algo raro. Si es por nosotros, ¿qué esperan? Onel, ¿qué quiere que te diga? Trata de salir a esta hora. Venga, mente a tiro. Vamos a esperar tranquilamente con los brazos cruzados que vengan. Baja la boca, aquí no estamos en Oriente. Además, ¿por dónde rayos vamos a salir? Por la puerta. ¿Qué tú dices, Claude? Ya tuviste lo que él dijo. Aquí no estamos en Oriente, ¿no? Yo no quise decir eso. Ay, chica, no te pongas así. ¿Por qué tuvieron que esconderla ahí sabiendo de antemano que tenían que sacarla tan pronto? Bueno, acá, chico, ¿tú no fuiste a la reunión? Todos nos estábamos de acuerdo en que las primeras 24 horas eran las más peligrosas. Ustedes se ahogan un vaso de agua, caballero. Fíjate, mi hermana, fíjate, aquí nadie está afuera en este entierro. No te metas en... Mira, tú no tienes explicación. Y menos ahora que está todo mira en La Habana y tú tienes que entenderla. Felipe, ve con Rey hasta la calle Mayor y dile a Rosa de parte mía que conecte el telégrafo. ¿Entendiste?
25 centavos. No tiene nada. Que no tiene nada. Yo le digo a usted que no tiene nada. Pero tiene por qué registrar. Que no tiene por qué registrar. ¿Por qué no? Oiga, ¿qué pasa? ¿Ya no conoce a las viejas amistades? Ay, Rafael, viejo. ¿Pero dónde te habías metido, muchacho? Yo, por ahí. ¿Y tú qué? ¿Sigue recogiendo café? Sí. Recogiendo café, chapeando, desmuchando palmicha. ¿Qué tú quieres, viejo? Entra el año y sale el año y uno siempre está igual. Ah, pero no tiene problema. Los cacritos no te registraron. Se ve que hace tiempo que no vas por Cayayal, ¿eh? Ya se te olvidó que cuando esta gente dice para acá, nosotros decimos para allá. Oye, ¿tú supiste que dieron a Alejandro? ¿Alejandro? ¿Alejandro Carballé? Sí, le metieron un tiro en la cintura y otro por aquí. Se salvó de milagro, pero ha quedado... Tú sabes que Alejandro es como si fuera mi hermano. ¿Y dónde está Rafael? Ahí en Leoncito arriba, no puede moverse. Está escondido en un ranchito, detrás de la finca de Molinero. ¿Qué pasa por decir mentira? ¡Ay! ¡Hey! ¡Hey! Nosotras nos vamos con usted. No hace falta, Lili, te lo aseguro. ¿No será por eso? Nosotras vamos porque queremos ir. Claro, muchacho. Tenemos que buscar a Onelia Amaño. Mejor. Así estaremos todos juntos. Sí, como sardinas en lata. Bueno, basta ya. Salimos de esta, derecho para la sierra. Ya ustedes aquí no dan más. Se van a tener que pasar la vida escondidos. ¿Y de qué se ríe, Alberto? ¿Tú crees que haya habido algún chivatazo? ¿Qué? Que si tú crees que haya habido algún chivatazo. ¿Cuánta gente sabe lo de la Virgen? ¿Y lo del relojero? Saca cuenta. ¿Y eso qué tiene que...?
¿Qué hora es, Lili? Las 4:30. Ese es el mulato del fondo. El que trabaja en la fábrica de aluminio. Voy a partir la cabeza. ¡Camina! Pídele a todos lo de las mujeres. Las quiero vivas. Si este habló a esas dos, va a haber que mandarlas a callar. Yeah!